Vale, para hacer esto, lo más normal es, o el proceso más sencillo, es venir a Google y poner Minecraft, ¿vale? Simplemente Minecraft, minecraft.net, welcome to Minecraft, y aquí hace, bueno, reject, get Minecraft, que no sé ni por qué me sale en inglés, pero bueno, computer, mobile console, computer, y aquí nos dice ya, pues que hay que comprarlo por $29, que sí, ese es su precio y hay que comprarlo si lo quieres tener. Pero yo te recomiendo, antes de hacer de esta manera, venir a Windows, si tenéis Windows, obviamente, y vamos a venir a Microsoft Store. ¿Por qué? Ahora os lo voy a explicar mientras se carga. Porque puede ser que aquí haya alguna alternativa, algo parecido. Por ejemplo, aquí en buscar aplicaciones, ¿vale? Yo ya he buscado Minecraft. Minecraft, le doy a Minecraft. Y aquí no se encuentra Minecraft colección deluxe para PC, 39 €, pero ese no es. Este sería el 29,99 €, ¿vale? Incluido con Game Pass. Incluido con Game Pass. Nos está diciendo que el Minecraft está incluido con Game Pass, ¿vale? De todas maneras, aquí mirar, porque tenéis aquí Minecraft Education, ¿vale? Si le clicamos aquí dentro, pues vamos a ver qué es. Esta aplicación es solo para uso escolar y organizacional. Pues bueno, puede ser que si es vuestro caso, os pueda servir. Volvemos atrás. Y aquí tenemos en Minecraft Launcher, que es gratuito. Planet of Cube Survival Craft, que igual te puede servir. Es gratuito también, está en la Microsoft Store y te puede servir como un juego en vez de pagar los 30 euros que vale el juego. ¿Vale? Aquí miréis, Block Strike 3D. Bueno, aquí hay varias alternativas que te puede servir para Minecraft. Pero ahora dices, bueno, pues tienes que pagar 30 euros. Es que si lo quieres el juego, 30 euros te vale. Pero, como hemos dicho, pone incluido con Game Pass. ¿Qué pasa si vamos a Game Pass? ¿Cuánto vale Game Pass? Vamos a ver, Game Pass para PC vale 1 euro, está en oferta, así que puede ser que te puedas instalar, o sea, comprar el Game Pass por 1 euro, luego a cada mes te cobrarán 9,99, ten cuidado con eso, pero principales juegos de Game Pass aquí tenemos a, ¿cómo es? A Minecraft, así que leemos lo que es la Game Pass en la descripción, que no lo tengo claro si te incluyen estos juegos si te pillas el Game Pass por 1 euro, o sea, puedes tener Minecraft por 1 euro. Bueno, los que sepáis esto, me lo decís. Esto es algo que yo he visto. Incluso en Among Us y todos estos juegos. Me extraña que por 1 euro puedas tener estos juegos. Quizás solo sirva para un mes. Pero si no, ya os digo que si no es con la Game Pass, el Minecraft lo buscáis en la Microsoft Store y os vale nada más y nada menos que 30 euros. Pues seleccionaríamos aquí y ya jugar con Game Pass, unirse ahora, ¿vale? Si lo tienes, pues lo puedes utilizar. Si alguien tiene Game Pass. Pero si no, le daríamos a comprar y aquí pondríamos ya todos los datos de nuestra tarjeta, etc, etc. Jugar con Game Pass, si le diéramos, pues sí, aquí nos lleva al de 1 euro también. Puede ser un chollazo, yo lo dejo ahí, no confirmo porque no lo he comprado, pero esto dice así. Os leéis bien las condiciones y si alguien sabe, repito, lo ponéis en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, dale a like si te ha gustado, si te ha servido, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Adiós.